Azul no usa su medalla, Fortaleza será para famosos, mitad y mitad de premios, Azul salió porque no daba show, todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger, bienvenidos en esta nochecita de sábado, espero tu noche de sábado y todo el día haya sido increíble. Te mando un abrazo enorme y comencemos con la información. Y es que como sabes, mañana tenemos domingo de eliminación. Las mujeres estarán en riesgo, ¿no? Entonces la información mencionó que Azul es la que va a ser eliminada. A manos de Nona, Azul estaría siendo eliminada. Pero recordemos que Azul ya tiene un auto, pero también tuvo una medalla. Recientemente Azul ganó una de las medallas y comenzaron a salir dos rumores, dos teorías, dos que muchos lo catalogan como rumores entre chismes, podremos decirlo, derivado de la eliminación de Azul. El primer chisme o rumor menciona que Azul no estaría usando su medalla, que Azul no usaría la medalla en el domingo de eliminación y que por eso estaría siendo eliminada. Este primer rumor a mí no me suena nada lógico, yo lo estaría descartando en su totalidad. Yo descartaría totalmente ese rumor, pero muchos mencionan que sí, que Azul no va a usar la medalla. Ese es el primer rumor. Y el segundo que se está mencionando es que sacaron a Azul porque no daba show, porque era introvertida, etc. Tú dime qué opinas de esa situación. Yo digo que no es motivo, aquí Hexatlón no es de show, aquí Hexatlón es de rendimiento. Son atletas, no tiene nada que ver eso de que la sacaron porque no da show. No, 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 totalmente, y si lo hicieron así, está totalmente incorrecto. Lo que debe pesar aquí es el rendimiento. Y Azul siempre fue muy buena desde Hexatlón Mundial. Eso sería, hubiera sido incorrecto en todo caso de que sea cierto. Pero a mí no me suena nada lógico ninguno de estos rumores. Tú dime qué opinas de esos dos rumores. Primero de que no usó la medalla y el segundo de que salió porque no daba show. A mí no me suena nada lógico, pero dime lo que opinas en los comentarios. Ahora, recuerda que la próxima semana prácticamente rojos y azules se están dividiendo los premios. Y muchos mencionan que la primera fortaleza de esa semana sería para famosos. Ya comenzaron las teorías. Esto lo manejo como teoría porque simplemente ahorita no se ha filtrado nada de información de la próxima semana en cuestión de qué premio se lleva quién. Eso no se ha filtrado, nadie ha hablado de eso, pero muchos mencionan en redes sociales que Fortaleza la primera sería para famosos. Tú dime lo que opinas. ¿Crees que Rojos logren regresar a la Fortaleza? Porque ahorita en televisión, pues los azules se mostraron más poderosos la semana pasada. Ya veremos en esta próxima semana que se dividen premios, cuáles le tocan a famosos y cuáles le tocan a contenientes. Y cuántas fortalezas va a haber por semana. Porque algunas hay una, hay otras de dos semanas, de dos fortalezas. Entonces tú dime lo que opinas de esta situación, de estos comentarios. Recuerda que también en tiempo real Javier está siendo analizado de su lesión. Nona también estaría descansando. Catherine ya el domingo estaría retomando ese nivel tan poderoso. Ya necesitan los famosos a una Catherine poderosa. Y como te digo, el domingo, triste eliminación de Azul, que de alguna forma ya se llevó su automóvil. Eso es lo bueno, que ella sí se llevó buen dinero y se va a llevar un automóvil. Pero bueno, me despido, yo soy Roger y te mando un abrazo enorme. Gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video. Sueña rico en este sabadito y pórtate mal. Sí, es sábado de portarse mal. Y si te portas mal, invítame. Me despido, cuídate mucho, te mando un abrazo enorme, te quiero buen, cuídate mucho, bye bye.